Esta es la estampa industrial del castillete de un pozo minero. Estamos en Puerto Llano, donde la empresa nacional Calvo Sotelo explota una capa de pizarra bituminosa de 4 metros de potencia con una producción diaria de 3.000 toneladas métricas. Los obreros de uno de los pozos, 500 divididos en 3 turnos, entran al trabajo. Las dos minas, denominadas Pozo Calvo Sotelo y Pozo Este, se hallan totalmente mecanizadas. El pozo de extracción tiene 300 metros de profundidad. Nuestros operadores se suman a uno de los turnos para realizar un reportaje del trabajo en estas minas. Santa Bárbara, patrona de los mineros, escucha su muda plegaria cuando estos pasan frente a la hornacina. Y ya hemos llegado al tajo, al frente, como ellos lo llaman. La primera fase del ciclo laboral es la perforación. Se emplean máquinas eléctricas montadas sobre columnas que se fijan en la bóveda y en el piso de la capa de pizarra. La barrena guía la evacuación del polvo producido a medida que se va perforando a una velocidad de 65 centímetros por minuto. Los cartuchos de explosivos de seguridad llevan un detonador eléctrico cuyos cables se conectan con los de la línea de tiro. Solo falta ahora accionar el dispositivo eléctrico que ha de provocar la explosión a distancia. El mineral arrancado de la roca ha caído en montones informes. Personal especializado reconoce el lugar como medida de precaución para detectar la posible presencia de grisú a través de las grietas. Dura labor la de los mineros en el fondo del pozo. Una vez realizado el reconocimiento del frente, el equipo de entibadores procede al saneamiento y fortificación provisional de las zonas débiles o agrietadas. De esta importante medida depende la seguridad del trabajo.
El equipo de carga, dirigido por un vigilante de zona, ayuda con sus palas individuales a la gran pala mecánica móvil que va unida a la línea de cales por medio de un coladero oscilante con un radio de acción de 100 metros. El movimiento de vaivén hace avanzar la pizarra bituminosa hasta descargarla directamente sobre vagones de 4 metros cúbicos de capacidad situados en la galería central de arrastre. Hacia la mitad de la jornada, todo el personal goza del descanso necesario para la comida. Son también unos gratos minutos de camaradería. Qué bien sabe un trago del recio vino manchego después de la brega. Otro sistema es el de las palas cargadoras eléctricas que realizan su función mediante el volteo de la gran cuchara con la intervención de un solo hombre. Cuando el vagón está a un nivel inferior al de la galería de arrastre, se emplea un cabrestante eléctrico hasta dejar situado el material en el punto de enganche de la locomotora. Se tienen siempre en cuenta los preceptos de higiene industrial y medicina del trabajo en evitación de la silicosis y otras dolencias que antes hacían estragos entre los hombres de la mina. Los vagones, antes de pasar a los volcadores semiautomáticos, son rociados con agua para evitar el polvo. Luego quedan en disposición de descarga por el accionamiento de los mandos. La pizarra volcada cae a la tolva provista de compuertas electroneumáticas. Pronto es recibida la señal de salida en la casa de máquinas del exterior, se eleva el mineral hacia el embarque. Después de la descarga automática, pasa la pizarra a otra tolva de hormigón. Aquí se regula la salida de vagones de 25 toneladas hacia la fábrica para su destilación y beneficio posterior en forma de diversos tipos de combustibles líquidos y lubricantes. El movimiento de trenes en este paraje industrial rubrica la importante tarea minera de la empresa nacional Calvo Sotelo en Puerto Llano.